Arrancamos Drive en Argentina hoy con este BMW 440i Cabriolet Sport con el paquete M, motor clásico de BMW de 6 cilindros en línea biturbo de 326 caballos de potencia. Un vehículo que hoy ya afronta la nueva trompa, o por lo menos, si bien tiene rasgos clásicos de BMW, tiene ya dos faros que lo distinguen bastante de la competencia, y una línea donde el vehículo es muy lindo por donde se lo vea, tanto con el techo replegado como con el techo metálico puesto en el vehículo. Realmente funciona impecable, es un combo donde hoy no le hemos podido encontrar casi defectos. Auto de $120,000, no es un auto barato, en Europa está aproximadamente en 70,000 euros. Y este vehículo, con su exclusividad, también trae cosas que lo hacen único, no solo en el manejo, sino en los detalles. Y ahora les vamos a contar puntualmente cuáles son. Aquí tenemos, hablábamos de un motor 6 cilindros en línea, 9.6, el clásico BM de 6 cilindros en línea, con una caja automática de 8 marchas, ¿sí?, la cual puede manejarse desde una palanca en forma secuencial o con aletas en, detrás del volante. ¿Esto qué significa? Que el manejo deportivo está asegurado en este auto, y además hay 4 modos de manejo distintos: el modo Eco, el modo Comfort, el modo Sport y el modo Sport Más. Y a esto se le agrega también una forma de hacer, o poder de alguna forma individualmente setear diferentes prestaciones del auto para que el vehículo tenga un modo que es individual y que está diseñado por quien lo maneje. Todo lo que es el interior de este vehículo está diseñado para que no lo dañe el sol, en el caso de ir con el techo replegado, y que aguante, aunque sea una mínima cantidad de gotas, si llega a llover de repente. Todo está también diseñado para que a lo largo del tiempo tenga mayor durabilidad que lo que tiene un auto con techo, por obviamente la luz del sol, los rayos ultravioletas que desgastan prematuramente normalmente todos los elementos. Bueno, aquí eso está preservado, inclusive el equipo multimedia y todo lo que tiene que ver con los controles electrónicos del vehículo en el tablero. Hablando un poco de las líneas exteriores de este auto son, eso es lo que los periodistas llamamos un vehículo que es intrínsecamente lindo, ¿sí? No hay aquí líneas feas del auto. Hablábamos en un principio de la trompa del vehículo, donde los faros realmente le dan la mayor personalidad.
hay líneas de LED que van por afuera de toda la óptica e individualmente en cada uno de los proyectores, o sea que hay, se notan los cuatro faros más la óptica en general con los guiños que desde arriba se pueden visualizar también, obviamente todo con sistema de LED para ahorrar mucha energía. A lo largo del auto se le ve el baúl donde se oculta el techo de metal, y cuando el vehículo pone su techo metálico queda como una bellísima coupé. Este auto está diseñado de dos maneras, como para que se vea exactamente igual de bello, igual de con líneas dinámicas con el techo que sin el techo. Algo que no pasa con muchos vehículos, donde vehículos que son convertibles son solamente lindos cuando tienen el techo replegado, y en algunos casos cuando el techo está puesto el auto deja de ser bonito y es un auto más, o por lo menos un auto con techo lona. Bueno, aquí hay techo metálico, el vehículo queda como una hermosísima coupé de dos puertas, muy muy bello vehículo. En el caso de las llantas, estamos hablando de llantas rodadas 19 de perfil bajo. Esto hace que no haya desplazamiento entre la llanta y el piso, ¿sí? De esta forma el vehículo se mantiene con excelentes prestaciones y mantiene además una performance respecto de estos 326 caballos que hablábamos. Volvemos en unos minutitos nomás. Arrancamos la prueba de manejo del BMW 440i. Van a notar que aquí por ahí hay luces que van y vienen. Es el sol que nos está dando en la cara, porque estamos manejando en este momento sin techo. Una de las mejores sensaciones que un conductor puede tener arriba de un auto. Realmente se siente muy muy bien manejar este BMW con el techo rebatido. Este 440i, como decíamos, con un paquete M, es un vehículo que tiene un paquete deportivo y que realmente funciona muy muy bien. Estamos hablando de 326 caballos de potencia con un motor 6 cilindros biturbo. Las aceleraciones que da son realmente sorprendentes y a uno lo tientan muchísimo, y por eso hay que tener mucho cuidado cómo se circula con este vehículo y por los lugares donde se circula, más allá de lo que uno habla siempre de la seguridad que tiene que tener. Puede el auto dar sensaciones más que agradables en todo momento. Acelera y frena muy muy bien. Y aquí dentro en el habitáculo, tanto con el techo rebatido como con el techo puesto, el vehículo es realmente hermoso y es uno de los pocos vehículos que guarda una línea sencillamente linda, teniendo tanto el techo rebatido como el techo puesto. Muy muy linda sensación. Uno toca los materiales, aquí son todos buenos, todas las cosas que uno puede ver están bien encastradas. Bueno, es un BMW, un vehículo de 120 mil dólares, que en Europa tampoco es barato, estamos hablando de casi 70 mil euros aproximadamente. Aquí este BMW
con el techo en forma de cabrio, puede escuchar el motor y el bramido de este 6 cilindros turbo. Realmente anda de una manera increíble, increíble. Los asientos, aunque no parezcan atrás, son bastante cómodos, el lugar para 4 personas. Si bien no es la finalidad de muchos cabriolets llevar más de 2 personas, pero bueno, en este BMW se puede hacer y se viaja muy muy bien. Ahora estamos con las ventanillas de vidrio subidas, y en ese sentido, cuando uno circula de esa forma, casi se puede hablar de que va perfectamente, no aislado, pero con una gran sensación acústica de poder hablar con quien está al lado. Si se bajan las 4 ventanillas, bueno, el viento empieza a circular por todo el habitáculo. Sin embargo, uno puede llevar papeles si quiere y llevarlos aquí, que no se van a volar mientras estén los vidrios subidos. Realmente el vehículo está diseñado de una gran, gran manera. Y lo que se percibe aquí dentro también es solidez. El vehículo se lo nota sólido, se lo nota bien armado, se lo nota como un auto compacto y bien fuerte. Realmente acelerarle este BMW es una de las sensaciones más lindas que tenemos. Hay 5 modos de manejo: Sport, Sport Más, Eco y Comfort. Y realmente, cuando uno acelera un poquito este BMW, siente sensaciones únicas, ¿eh? Realmente se escucha el motor. Se escucha el motor como uno quiere escuchar un motor de un deportivo. Tenemos la suerte aquí en Driver Argentina de poder manejar este auto, que es uno de los más bellos que tiene la casa de Bavaria. Volvemos con más Driving. Respecto de lo de los demás elementos de confort que tienen que ver con el multimedia, el vehículo tiene todo lo que se puede pedir de pareamiento del celular con el equipo de radio, el equipo en general, que se puede manejar tanto con música a nivel externo o interno, video en la pantalla solo cuando el vehículo está parado, y además, por supuesto, funciona con un navegador satelital que puede ser el pareado desde el teléfono con Android Auto o el propio del vehículo, el que cada uno quiera elegir. Para cuando uno está tanto en el modo cabrio como en el modo coupé, el vehículo brinda ventajas en la climatización. ¿Esto qué significa? Que uno puede ir en pleno invierno con el auto con las ventanillas subidas y el techo replegado, y la calefacción prendida, que no va a tener frío por más que afuera haga mucho frío. Lo mismo sucede en verano, que uno puede ir con el aire acondicionado totalmente puesto, que no va a tener calor, solo le va a dar el sol y se va a quemar con el sol, pero no va a tener calor porque inclusive hay aire acondicionado y calefacción en los respaldos y en todo el asiento. Realmente una también maravilla de los ingenieros para ofrecer la mejor climatización en esta clase de vehículos. A nivel seguridad, este vehículo obviamente está a la vanguardia de lo que es un vehículo europeo. Estamos hablando de 8 airbags, control de estabilidad, control de tracción, control de frenado,
En el caso del modo Sport+, el control de tracción y estabilidad está un poco desplazado y empieza a actuar para permitir un derrape controlado del vehículo. Y el auto anda realmente muy bien y todos esos controles actúan en todo momento. Por supuesto, hay también para anclaje de ISOFIX, para fijación de sillitas de bebé, y en el caso de que el vehículo vuelque, se despliega una barra para que los cinturones puedan retener a las personas fuertemente en sus asientos y sus cabezas no peguen contra el pavimento. Una maravilla de la tecnología para brindar seguridad en vehículos que son convertibles. No se vayan, ya estamos volviendo. Este vehículo está hecho sobre la plataforma de Citroën Jumpy y también la Peugeot Traveler, el otro vehículo de pasajeros. La Jumpy, un vehículo utilitario, la Peugeot Traveler, un vehículo de pasajeros, que es un poco más lujoso, es el tope de gama, y aquí esto sería una entrada de gama. Pero vamos puntualmente a la Space Tourer. Esta Citroën es una manera de decir entrada de gama porque tiene absolutamente todos los elementos de confort necesarios para que 8 personas puedan viajar comodísimas distancias larguísimas, ¿sí? Hay espacio para las piernas, se puede inclusive hasta caminar adentro de este vehículo entre los asientos para llegar a ellos. Las dos puertas de los dos lados, algo que muchas vans no tienen, son de apertura eléctrica y a distancia, se pueden abrir desde la llave en forma eléctrica. Realmente el gran plus que tiene este vehículo es su confort y su capacidad de hacer viajes largos sin que ni el que maneja, ni el chofer, ni los pasajeros sientan cansancio alguno. Uno de los grandes detalles que tiene este vehículo es la modularidad. ¿Por qué decimos esto? Porque todos sus asientos son removibles, entonces uno los puede sacar, poner, si quiere, en el pasto y sentarse y usarlos como reposera y después pueden volver a la Space Tourer. Inclusive se puede usar esta Space Tourer también como furgón, sacándole todos los asientos y llevando carga. De la misma manera que lo hace una Jumpy, pero bueno, obviamente con todos los detalles de confort. Hay aire acondicionado en forma individual desde el techo para todos los pasajeros y un portón de apertura hacia arriba, ¿sí? De portón trasero. Un vehículo que invita a viajar, invita a estar tranquilo, invita a viajar de la manera más confortable que uno pueda pensar. La
La mecánica de este vehículo es un excelente motor turbodiesel de 150 caballos adosado a una caja de 6 marchas que llevan muy bien a esta Space Tourer. La curiosidad es la forma en la cual se puede manejar esta caja automática, que es con un disco, ¿sí?, que va variando, un selector con todos los puntos que tiene una caja automática, ¿sí?, el neutral, el parking y la directa. Realmente una gran novedad estética y funcional también de esta Citroën Space Tourer. El equipo multimedia tiene el conocido Android Auto o Apple CarPlay y además un GPS que está incluido de serie en el vehículo e incluye también una serie de elementos multimedia que hacen que todo el habitáculo de esta Citroën se escuche bien la música y se pueda también disfrutar del viaje. En cuanto, bueno, obviamente estamos hablando de la posibilidad de tener Bluetooth con el teléfono y el emparejamiento y de forma espejo con la pantalla. En lo que tiene que ver con la seguridad de esta Space Tourer, estamos hablando de 6 airbags ABS, ESP y anclajes ISOFIX para sillitas de bebé. A diferencia de la Jumpy que se ensambla en Uruguay, esta Space Tourer viene directamente de Francia con todo lo que acarrea ello en cuanto a calidad y en cuanto a detalles de terminación de este vehículo que está diseñado para un público europeo que es muy, muy, muy exigente. Nos volvemos a encontrar la semana que viene a la misma hora en todo el país. Gracias por vernos. Chao.